¡Wow! ¿Qué tal, loquillos? Escuchen esto, escuchen esto. ¡Oh, pero miren eso! ¡Qué pedazo de clásico les traigo el día de hoy! ¡Un clásico de todos los tiempos! ¡Aquí se viene con Stevie! ¿Billy? Bob. Y Cormano. Hoy volvemos a lo retro aquí con este gran juego, Los Jinetes del Atardecer en su traducción al español. Nos vamos con esta joyita de Sunset Riders. Así es, loquillo. Hoy día vamos con todo, con Konami, que hace siempre joyas de 1991. Este pedazo de juego que es simplemente una obra maestra. Vamos a jugar una ficha. Vamos a pasar el primer nivel porque, como siempre, vamos a probar el juego, porque como ustedes ya saben, si este video llega a los 50 likes, lo vamos a jugar en vivo, así como escuchan. 50 likes y jugamos Sunset Riders en vivo. Este es un juego muy bonito, muy simpático. Como pueden ver en la parte de arriba, hay espacio para 4 jugadores. Y en este juego, la máquina de arcade que había en esos tiempos era una máquina gigante porque tenía para poder jugar con los 4 jugadores simultáneos. Era una máquina bastante grande. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de jugarla. Yo la vi, yo la jugué también y de verdad era muy divertido porque tenías el espacio para jugar con los 4 jugadores. Es como las tortugas ninja. Así que ahí vamos. Ay, cuidado con la señorita y su dinamita. Ahí estamos en Sunset Riders probando esta joya de 1991 de Konami. Disparo. ¡Ah! ¡Me persigue ese maldito! Se vienen los pollos. Esta era una de las partes que más recordaba yo cuando era pequeño. La parte de los toros y correr arriba de los toros. ¡Eran los máximos! Viajando en el tiempo y de aquí con el loco Gerald. No estamos en lo retro, estamos pasándola bien. Un momento retro con el loco Gerald. Vamos viendo, él abajo me va a tirar una. ¡Oh! ¡Pensé que había! ¡Oh! ¡Me quemé! ¡Se ha quemado nuestro amigo! Se ha quemado nuestro amigo Stevie, ha perdido su poder. Cuidado con ese. Maldita doble, perfecto. Vamos viendo, entonces ahí está la mujer mala. ¡Toma para ti! ¡Ojo! Seguimos entonces, Sunset Riders 1991, Konami aquí en el loco Gerald Games, probando el primer nivel. Recuerden, 50 likes y nos jugamos este juegazo, esta joyita, la jugamos en vivo, así como escuchan, la jugamos en vivo, de principio a fin. ¿Qué les parece? 50 likes y la jugamos en vivo. La otra vez con Tumble Pop estuvo bastante entretenido y dije, ah, si les gustó Tumble Pop, este también les va a gustar, así que creo que no es una mala idea darle a este juego. Mire, este jefe es bastante simpático vencerlo. Se la ingeniaban antes para hacer buenos videojuegos. Se la ingen... ¡Oh! Quedó aplastado. Miren esa animación de aplastado. Qué simpático. Qué simpático. Miren esas animaciones que nos daban en esos tiempos todavía. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Y ahí ha caído. Ahí está, loquillo, ya casi lo tenemos, ya casi lo tenemos. Al primer bandido, al primer bandido. Loquillo, ya cae, ya cae, ya. Lo tenemos. Muy bien, loquillo, lo hemos pasado. Entonces la meta es esta, 50 likes y lo jugamos en vivo. Sunset Riders 1991, Konami. Yo ya me empiezo a despedir. Mi nombre es Gerardo el Loco Gerard y esto ha sido el Loco Gerard Games. Adiós. Ya vendremos por ti, hombre.